tortitas proteicas súper saludables para después de entrenar. Quédate en esta receta. Bienvenidas y bienvenidos a Veganas sin Gluten, porque comer no es lo mismo que nutrirse. Este es tu espacio de alimentación natural. Bueno, hoy vamos a preparar estas tortitas que mirad qué jugosas y proteicas. Son tortitas con mucha proteína, ¿vale? Veganas, como siempre, y sin gluten también. Así que, bueno, quedaos en esta receta porque son muy poquitos ingredientes. Os voy a contar el paso a paso, ¿vale? Cómo hacerlo, tanto los ingredientes como cómo darle la vuelta para que no se os pegue, ¿vale? Que a veces se pegan un poquito. Me contéis los problemas con que las tortitas se pegan. Así que os lo voy a enseñar. Y nada más, vamos a ver la receta que os va a encantar. Vamos a ver los ingredientes. Necesitamos una taza de bebida vegetal, en este caso de soja, ¿vale? Porque la soja es la bebida que tiene más proteínas y como estas tortitas son proteicas, mejor utilizar de soja. Luego, de la misma taza, estas dos tazas son iguales, media taza de copos de avena. Si lo vais a pesar, esto es aproximadamente 2,50 de bebida vegetal y esto unos 60-70 de copos de avena, ¿vale? Vamos a necesitar 2 cucharadas soperas de crema de cacahuetes y mejor que sea de cacahuetes sino de avellanas o almendras, algo así, porque los cacahuetes, bueno, no son frutos secos, son legumbres, entonces son las que tienen más proteínas. Así que como vamos a hacer las tortitas proteicas, mejor que sean de cacahuetes. Canela, esto canela al gusto es opcional, yo he usado aquí 2 cucharaditas de postre, pero porque a mí me gusta mucho, podéis usar menos o podéis incluso no usar. Y un plátano, ¿vale? Cuanto más maduro mejor, porque va a estar más dulce y nos va a servir para endulzar las tortitas. Yo no voy a usar ningún endulzante más, pero si necesitáis más dulzor, podéis añadirle u otro plátano o un par de dátiles, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es pelar el plátano. Y ya con estos ingredientes nos vamos a la batidora. Venga, pues ahora ya con la batidora solo queda echar los ingredientes aquí dentro. Vamos con los copos de avena, el plátano en trocitos, la canela, la crema de cacahuete. Esto hay que ayudarse con la lengua. Porque cuesta, si no se queda muy pegada, ¿vale? Se nos queda la mitad en el vaso. Y por último, la bebida vegetal. El orden da igual, ¿eh? Podemos echarlo como queramos. Yo lo he echado así, pero podemos haber utilizado otro orden. Y ya de aquí a batirlo. Vale, lo primero que vamos a hacer es, en un papel de cocina yo he puesto un poquito de aceite y lo que vamos a hacer es untar la sartén, ¿vale? Así no se nos pegarán las tortitas. Si vuestra sartén es nueva o tiene un antiadherente bueno, no haría falta. De hecho, en esta mía yo nunca lo hago. Pero para que veáis un poquito cómo se hace, sirve para todas las tortitas y así no está lleno de aceite y no se fríen, ¿vale? Vale, cuando la sartén esté muy, muy caliente, hay que poner la mano y notar que está caliente de verdad, ¿vale? Vamos a añadir nuestra mezcla. Como son unas tortitas bastante blanditas, es mejor hacerlas pequeñas, ¿vale? Para que sean más manejables. Vale. Yo utilizo palas de madera para que no se raye la sartén, ¿vale? Y en este caso, como son muy blanditas, siempre está bien tener 2 por si hay que ayudarnos por el otro lado. Y cuando vemos que ya comienzan a salir burbujitas, que se empieza a dorar los bordecitos, ¿vale? Ya vamos a bajar la temperatura, a temperatura media, ¿vale? Para que no se nos quemen. Y ya vamos a darle la vuelta. Venga. Y con cuidadito, lo que hay que hacer es ir metiendo la pala por debajo, ¿vale? A lo mejor tenemos que mover un poco la sartén. Yo la estoy moviendo, es que tengo el foco aquí en un lateral y no puedo casi cocinar, ¿vale? Pero veis que ya se levanta. También otra cosa que podemos hacer para ayudarnos es mover la sartén, ¿vale? La sartén la levantamos así y así la tortita va cayendo sobre la pala. Y ya le damos la vuelta. Perfecto. Y vemos que está doradita, ¿vale? Mirad qué color más chulo. Y así con todas las tortitas, ¿vale? Que las vamos a ir sacando y poniéndolas en un platito.
Aquí ya vemos que están saliendo las burbujitas y veis que ha cambiado de color los laterales, pues es el momento de darle la vuelta. A lo mejor hay que darle un poquito la vuelta a la sartén, ¿vale? Para ir separando los bordes. Si veis que no entra bien del todo la pala por un lado y que se queda enganchada, giréis la sartén y vais levantando los bordes por los dos lados. Que al final podéis hacer esto. ¿Veis que se mueve la tortita? Que podéis hacer esto, ¿vale? Porque de esta forma no se os va a pegar a la pala. Try to be a sane man, like my father was. I tried to find a woman to help me be like that. But I found a little girl, they say, well, they may be right. They said, man, what you get is just a... Veréis que aquí he empezado con tortitas más pequeñas, sobre todo la primera, para cogerle un poco el truco, que no se nos pegue, que sea más manejable, ¿vale? Cuando ya hemos conseguido que la primera no se nos pegue, y esto es importante, y esto es importante porque si la primera se nos pega, el problema es que después las demás a lo mejor se nos van a quedar pegadas en los restos de la primera tortita, o hay que limpiar la sartén y tal. Entonces, una vez hemos hecho la primera, que es como la más complicada, ya podemos ir aumentando el tamaño y además ya le hemos cogido el truco a la textura, darle la vuelta, ¿vale? Así que nada, ahora a adornarlas y a disfrutarlas. Pues aquí tengo las tortitas y lo que voy a hacer, yo he cogido unos anacardos y un poquito de chocolate y lo voy a machacar en el mortero y así luego se los voy a echar por encima y luego le voy a poner un poquito de sirope de arce. Se podrían comer así tal cual, ¿eh? Yo muchas veces me las como sin ponerle nada más porque ya llevan un montón de nutrientes. Pero bueno, esto es un poco para endulzar y un poquito capricho, la verdad. Bueno, pues nada, aquí simplemente es echar, bueno, esto lo podríamos cortar un poquito más con la mano y machacarlo, ¿vale? Para que queden trocitos, a mí me gusta encontrarme trozos gorditos, ¿vale? Así que nada, le doy unos golpes. También se podrían comprar virutas de chocolate, pero como yo no las uso mucho, prefiero comprar una tableta de chocolate que me sirve para más cosas y cuando quiero trocitos, pues le doy con el mortero, que es me parece bastante más práctico que tener solo virutas de chocolate si no las usas mucho. Hay gente que las usa para un montón de cosas, en ese caso sí. Y este es un chocolate de 90% de cacao, que ya sabemos que cuanto más oscuro y más puro, más cacao, pues mucho mejor porque lo bueno del chocolate es el cacao, no el azúcar que le añaden. Entonces, cuanto más cacao, mejor. Eso sí, es menos dulce, claro. Vale, pues ya está. Y ahora ya lo que voy a hacer es adornar un poquito. Sobre todo si tenéis visita, pues bueno, queda un poco más mono, ¿no? Así adornadito con trocitos de chocolate por aquí. Podemos poner por los laterales también un poquito. Este plato es muy pequeño, pero es que es más mono. Luego me las como en un plato más grande, pero así para hacer la presentación también queda más bonito. ¿Vale? En esto así. Y así quedaría. Y ahora, pues un poquito de sirope de arce por encima. Bueno, pues ahora ya el toque final. Voy a poner un poquito de sirope. Y se me está ocurriendo, yo no se lo voy a poner ahora, pero que también le podéis poner un chorrito de crema de cacahuete por encima y le queda, bueno, maravilla. Si os parece que queda muy pastoso, lo podéis rebajar un poquito con bebida vegetal, ¿vale? A veces una cucharada entera de crema de cacahuetes, hay gente que no le gusta mucho, pues le echáis un par de cucharaditas de bebida vegetal y lo disolvéis y ya está. O directamente, ¿eh? Yo me la tomo directamente, pero por si se os hace demasiado pesada, ¿vale? Unos chorritos por aquí de crema de cacahuete y bueno, ya confesar una cosa y es que ya había quitado la cámara, lo había quitado todo y de repente cuando me estoy zampando las tortitas, que están súper buenas, me he dado cuenta que no se había grabado cómo están por dentro, ¿vale? Así que os voy, he parado de comer y os voy a enseñar un poquito cómo han quedado por dentro esponjositas y tal. Pero bueno, ya había quitado ya el foco y todavía para de grabar, así que bueno, así un poquito rápido para que veáis cómo están, ¿vale? Bueno, mirad cómo están por dentro de esponjosas, ¿vale? Voy a cortar un trocito. Pero es que fijaros qué blanditas están. Quedan súper, súper buenas, ¿eh?
¿Vale? Molliditas, están muy blanditas, voy a apretar así. Están blanditas. La verdad es que están. Bueno, tenéis que probarlas y me tenéis que contar qué tal están, ¿vale? Porque ya habéis visto que es súper fácil, son súper naturales, son muy buenas, saludables y sin gluten, veganas, bueno, una maravilla. ¿Qué os voy a contar? Así que bueno, ahora sí que sí, voy a seguir comiendo. Aquí la receta de hoy, espero que te haya gustado, que me dejes en comentarios qué tal te ha salido, que te suscribas a mi canal, por supuesto, si te gustan este tipo de recetas, y ya sabes que aquí tienes tu canal de alimentación natural.